Creo que se están abriendo muchas tienditas, están apareciendo muchas tienditas, todos los días aparecen nuevas. Tienditas, se refiere a tienditas vendiendo tortillas, sí. Ah, ok. Unas neveritas blancas que dicen que son ¿Tienen los permisos? ¿Son clandestinos? ¿Qué sucede con esas tienditas? Pues si no tiene 500 metros, no puede tener permiso. No puede tener permiso para, porque el reglamento del artículo 11 dice que tiene que tener 500 metros. No puede haber una venta de tortillas a menos de 500 metros. ¿Y cuántos metros están ahí específicamente? Están a 100, están a 180, 150. ¿En qué colonias? 200. En el caso mío, yo vengo por mi unión, que están en Presidentes, en Minas, en Cumbres y en Cancha. Esas cuatro colonias. ¿De cuántas autoridades estamos hablando clandestinamente? Cinco. Ah, no, clandestinas. ¿Clandestinas? Clandestinas tortillerías son como tres o cuatro, pero tienditas es la mayoría. Es la mayoría. Sí. Mini Super, un Super Jaina, oye, que vende licores, tienes una neverita en la entrada. Arias, que vende cerveza, tienes una neverita en la entrada. Busca la clausura de estas tortillas clandestinas. Es lo que usted está pidiendo. Reubicación. Reubicación. Pues esa es la palabra. Que paguen lo que usted paga, los impuestos y todo eso que le están. Primero la reubicación, y que paguen, pues tienen que pagar, sí, porque nosotros pagamos. Aunque paguen, pero que se quiten, entonces está pidiendo usted. Sí, sí, sí. Tienen que tener 500 litros. No puede ya haber. Tiene un acercamiento con Carlos Moreno, ya hay un oficio dirigido a la Marta. Carlos Moreno, la vez que me atendió, la verdad, hice un plantón hace el 8 de octubre. Tardé 5 minutos, llegué a las 7 de la mañana, y vuelve a las 5 minutos y me subió. No se recibió nada. A los 8 días me planté en mi casa, ahí está la oficina de la Unión. Puse muchas pancartas, ahí estuve como un mes. No pasó nada. El 8 de diciembre me habló Felipe, bueno, unos días antes, que ya tenía yo una audiencia con Ana Marta. Quité todo en agradecimiento de la audiencia. ¿Se logró esa audiencia? Sí. Pero 10 minutos, desgraciadamente. ¿Qué se habló ahí? Le traté dos puntos que no se han ejecutado. La clausura de la tortillería de la calle Yeso, de la tortillería May, de la calle Oro Portal, no se ha. Y me dijo que les están cobrando a los autorrepartidores, y no es cierto. La engañan. Okay, ella, bueno, sí lo cree, ella cree que, pero no es cierto. Que le diga a Carlos Moreno que deje de manipular a los directores, que les deje que hagan su trabajo, porque el que hace su trabajo bien, por eso me preocupa que vayan a cambiar a la de desarrollo urbano, que cumplió con su trabajo, me negó un uso de suelo, ayer me dio la respuesta. Entonces a mí me da gusto, porque no tiene los 500 metros. ¿Por qué creía yo que me lo iban a dar? Porque tengo tres cartas de anuencia donde las tortillerías que están alrededor dicen que están de acuerdo, porque ya se ha hecho. Yo, cuando fui presidente en Lerma, le autoricé a un grupo ganadero, una que está cerca de la termoeléctrica. Chancanto tiene una, que Antonio Moreno le dio una carta para que le dieran. Entonces yo confiaba en que me la dieran. No me la dieron, no. Al contrario, eso me da más fuerza para venir a exigir que a todos se les apoye.